Hola, ¿cómo les va? Bueno, realmente grabar es muy complicado porque uno pierde la temporalidad. Pero digamos, buenas tardes, noches, para que quede en el medio de el comienzo. En estas buenas tardes, noches, este nuevo proyecto que comenzamos con Eduardo, llamado pedimos en llamar políticas de Estado. Realmente para mí es un placer inmenso volver a la televisión y compartir con Eduardo Sigal políticas de Estado. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, buenas tardes, como decís vos, tardes, noches. La idea que tenemos en esto, políticas de Estado, ¿no? Me parece todo un desafío para lo que nos planteamos. No hemos conversado mucho sobre esto. Es como que nos entendimos medio de hecho. El nombre lo dice todo, Yo creo que sí, porque estamos muy atravesados por lo que hoy se conoce con el tema de la grieta. Y la grieta existe en alguna medida, pero también deberíamos tener capacidad para pensar en cosas que superen esas divisiones. Hay que pensar un país, ¿no? bueno. Precisamente cuando dijimos qué nombre le poníamos a esta aventura, pensamos que las políticas de Estado deberían ser, lo cual no quiere decir que sean, lo que hace posible una Argentina distinta. Y en esa Argentina distinta, alguna vez, tendría que haber gente que no necesariamente coincida ideológicamente con vos o conmigo. Sí, yo creo que tenemos que encontrar la forma de producir en la Argentina algunas intersecciones en puntos que sean comunes. Por supuesto, yo no oculto ni creo que se trate de disimular de que hay diferencias y diferencias profundas en la Argentina, una Argentina que a su vez es muy desigual en un mundo muy desigual. Y nosotros tenemos gente rica, muy rica, que trata de defender su riqueza y seguir acumulando riqueza, y tenemos gente pobre, muy marginada, que alguien se tiene que preocupar, y no solo ellos, por ver cómo forman parte. Y creo que ahí es donde hace falta tener un Estado. Y políticas de Estado implica pensar también en eso, en cómo encontramos una Argentina, un gobierno y una Argentina que desde el Estado se pueda pensar en periodos más largos que los 4 años del periodo de un gobierno, que se piense en denominadores comunes más allá de las diferencias económicas y sociales, territoriales, sexuales. Me parece que hay que pensarlo de esa manera. Ojalá que este programa sirva, pueda hacer una contribución en esa dirección, ¿no? Y sí, y pensar, me subo o me enanco a lo que dijiste vos, pensar que la grieta, la famosa grieta, existe desde unitarios y Así federales, es, ¿sí? O así sea, es. no vamos a descubrir nosotros que la Argentina estuvo agrietada en toda su historia. Otra cosa importante, y creo que acá, bueno, juega obviamente, nosotros no nos podemos despojar de nuestras ideologías. Lógico, lógico. Va a estar de este lado de acá. Lógico. Siempre. Independientemente que pueda debatir, discutir, pelearse, para llegar a una Argentina mejor. Pero, y esto creo como para hacer el cierre de mi introducción, creo que siempre vamos a estar del lado de acá. Seguro, del lado de acá significa estar del lado de los que necesitan, del Exactamente. lado de los desposeídos, del lado de los que tienen necesidades. Y exigiéndole también al Estado, al gobierno de turno, que tenga en cuenta los que necesitan. Me parece que eso es una demanda. Vos sabés que yo me siento muy identificado con este gobierno, el de Alberto y de Cristina. Y sin embargo, si tengo opiniones, la voy a dar. Porque me parece Bueno, que es una contribución. el presidente dijo que si había que criticarlo, que lo Sí, criticaran, me parece que vale. Me ¿no? parece que vale tomar ese tema porque así se construye también una democracia en serio. Es la comunicación en serio.
Y hoy para ustedes tenemos un programa, está mal que lo digamos nosotros, un programa bárbaro, un programa de las grandes ligas, como diría algún relator deportivo. Pero eso usted lo va a ir descubriendo a medida que con Eduardo empecemos a desandar este camino que se da en llamar políticas de Estado. Nos vamos al primer invitado. Bien, les dijimos que íbamos a tener como primer programa un programa pesado, pesado por la calidad de los invitados y pesado por los temas que van a tratar los invitados. Le doy la derecha a Eduardo para que presente a nuestro primer invitado, un virtual viceministro de la Nación. Buenas. Hola, Eduardo. Eduardo Villalba es secretario de Seguridad de la Nación. Nos está acompañando. Es un tema vital para cualquier sociedad en este siglo XXI, la problemática de la seguridad. Nos parece muy importante establecer en este programa, que lo definíamos y lo llamamos políticas de Estado, si el tema de la seguridad, y te pregunto a vos, Eduardo, si el tema de la seguridad la podríamos considerar como una política de Estado que debería discutirse entre coyunturales oficialismos y coyunturales oposiciones en términos de denominadores comunes. ¿Es posible o la grieta también atraviesa el tema de la seguridad? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a Eduardo, todos los compañeros y compañeras que forman parte de este nuevo programa, por el cual me han invitado en el primer programa, y bueno, estoy muy agradecido por eso. Y es muy interesante poner sobre la mesa y entre los militantes, entre las compañeras y compañeros que forman parte o no de la gestión o desde otro lugar están aportando, los temas que hacen a la administración pública, por un lado, pero también a la política y a los problemas que tienen los argentinos y las argentinas, ¿no? El tema de la seguridad como política de Estado no tiene mucho recorrido. En realidad, cuando nosotros volvimos a la democracia en el año 83, no se pensaba el tema de la seguridad y las políticas de Estado en materia de seguridad como hoy las vemos o las pensamos, ¿no es cierto? Por muchas razones hubo que hacer un gran camino, por un lado por el lugar de donde veníamos, de la dictadura y los pruritos que podríamos tener lógicos y razonables sobre el tema. Por otro lado, porque no había un gran recorrido tampoco en el ámbito académico o experiencias de abordaje de las temáticas de la seguridad desde un lugar democrático, de las nuevas democracias, para reflejarse en la región. Había muy poquitas experiencias para poder mirar. Y también porque se lo consideraba un tema como lejano, ¿no? Especialmente a la política y a los espacios que venimos o veníamos del campo popular. Entonces, tuvo que pasar mucho tiempo, y yo creo que hay un punto de inflexión que fue la crisis del 2001, en donde la problemática de seguridad le terminaba explotando en la cara al gestor local o al administrador y gestor a nivel provincial y nacional, en el que hubo que tomar cartas en el asunto y dejar de delegar el problema a las policías o dejarlo de delegar a los policías retirados, a los retirados de la fuerza de seguridad, como se hacía antes en las políticas y en las distintas administraciones. Y respecto a tu pregunta, yo creo que sí, que llegado a este punto en el que el tema de la seguridad ya está instalado como una de las políticas de Estado necesarias a encarar en cualquier gestión, y como otras políticas de Estado, tiene que haber necesariamente puntos en común a acordar en dicha materia. Es más, hubo intentos, no por ahí desde las administraciones, pero sí desde afuera, en su momento con los acuerdos por la seguridad democrática que impulsaron tantos compañeros o compañeras nuestros, ¿no? En su momento. Pero es cierto también que esas iniciativas
que las administraciones fueron tomando como, como propias, también sufrieron estar a expensas de las idas y vueltas de la política y de los distintos tintes políticos a partir de, las distintos, de los distintos gobiernos, ¿no? Uno, primero, me parece, el tema de la seguridad no es un problema de la fuerza de seguridad, es un problema de la sociedad, es un problema de los gobiernos, es un problema de la política. Y yo de lo que recuerdo en mi experiencia, básicamente en la provincia de Buenos Aires, es que la gestión de Arramián fue el primer momento que yo recuerdo, quizás no sea el primero, pero el que yo recuerdo, donde se convocó a las fuerzas legislativas, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, y se intentó esbozar un cambio importante. Después se puede analizar hasta dónde se llegó, hasta dónde no se llegó, pero el intento era capacitación, pertrechamiento, participación de la sociedad en la discusión de las políticas, en fin, dividir roles dentro de la policía, porque antes teníamos un solo cuerpo. ¿Te parece que fue una experiencia interesante sobre la cual hay que seguir revisando o estamos en una etapa totalmente distinta en este siglo XXI? No, fue una experiencia interesante. Yo en ese momento era director de seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, así que la viví esa experiencia muy de cerca, inclusive un poquito antes también con el aporte de Mariano Ciafardini, gente que estaba en el Ministerio de Justicia, con los planes nacionales de prevención del delito. Pero en lo que vos aludís, en la provincia de Buenos Aires, fue allí, fue a partir de la gestión de Arramián. Y yo creo que eso ha dejado, por lo menos ha dejado una mirada diferente respecto al abordaje en la materia, ¿no? Porque como vos decías al principio, la política de seguridad o el abordaje en materia de seguridad no es meramente las fuerzas federales o las fuerzas de las policías provinciales, pero sí también es, porque no se puede dejar de lado cambios en ese sentido para poder implementar también lo otro. Pero esta mirada en donde se incorpora a la sociedad, en donde se incorpora la participación, en donde se trabaja con los pibes y las pibas en conflicto con la ley penal, en donde se intentan estrategias que utilizan a las ciencias sociales como herramientas válidas para poder encarar políticas de seguridad en los barrios. Todo esto comienza allí, comienza con esa visión, perspectiva y funcionarios también comprometidos con eso que dio la gestión de Arramián en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece, que es como que necesitamos encontrar una mayor interacción entre la gestión de gobierno, las demandas que vienen de la sociedad y la propia participación de la sociedad. Mira, te voy a dar una experiencia que a mí me gusta mucho repetirla. La hicimos en Vicente López. Pusimos una urna en cada una de las iglesias de distintos credos en esa época de Arramián, para que la gente nos diga si sabía dónde se vendía droga en su barrio, si nos podía decir dónde. Y pudimos armar un mapa de 163 lugares dicho por la misma gente. Me parece que después, claro, no era un tema de incumbencia provincial, es un tema federal, entran otros problemas a dar vuelta ahí. Pero me parece que si uno acude a la sociedad, porque la sociedad quiere preservar a sus pibes de la droga, quiere preservar a sus pibes de la delincuencia, quiere, en ese sentido, me parece, dar una mano. Yo te digo algo más, y lo planteo desde el punto de vista también de la militancia, de los militantes nuestros. En este año y medio, más allá de los lugares en donde uno va a hablar en cursos, talleres o inaugurar seminarios, también, por supuesto, la política, que es la que nos ha puesto acá, por lo menos en mi caso, nos requirió. Yo también estuve en Zooms o en reuniones en donde mujeres, jóvenes, hombres
militantes de los barrios estaban preocupados por la cuestión de la seguridad. Y yo creo que en nuestros grupos políticos, en nuestros espacios, y lo he visto, hay una gran demanda. Pero hay una demanda, no una demanda para que se lo asista en la temática, no, una demanda para interiorizarse y participar en la temática. Desde las cosas más sencillas, como conocer cuáles son las distintas policías, el tema federal, materia de seguridad, las incumbencias, porque esto también hay que explicárselo a los vecinos, a los que están en los barrios, y nuestra militancia también puede ser un canal importante para poder esclarecer muchas cosas y para poder generar canales de participación como los que vos estabas ilustrando recién. Eduardo, ayer hablando con un juez federal, comentándole que ibas a ser el primer invitado de políticas de Estado, me dijo: Ariel, pregúntale cómo se siente enancado entre los que plantean desde un lugar que ya sabemos cuál es, la absoluta mano dura y las necesidades de la gente. Es una buena pregunta, ¿no? Sí, mira, yo en estos momentos hay un conflicto que fue el primer conflicto que nosotros tuvimos cuando asumimos, al día de asumir, que es el de los ferrocarriles, el del personal tercerizado de los ferrocarriles. Ustedes ven cada tanto que cortan las vías o están pidiendo mejoras en su situación, etc. Y hoy también está en esa situación, estuvimos toda la mañana con eso. Pero nosotros tuvimos que, por un lado, revertir una línea de trabajo hacia las fuerzas de seguridad en la que en los últimos 4 años anteriores a nosotros solamente había un criterio que era la de afrontar cualquier conflicto con la premisa de represión, ¿no? O la premisa de vamos a reprimir. Nosotros desde el primer momento tuvimos que sacar de las fuerzas federales, de las policías, porque eso lo tienen las policías y han sido preparadas para ello, todas sus habilidades respecto de la mediación, del trabajo con el otro, del trabajo, de la comprensión del problema que está planteando el que está del otro lado. Y eso no solo se hace poniendo sobre la mesa las dotes profesionales de la Fuerza de Seguridad, sino también con una fuerte conducción civil respecto de las líneas de trabajo que vos planteás, ¿no? Y yo creo que esto va, no solo es un criterio de la ministra o nosotros, digo, esto también es el criterio que tiene el presidente de la Nación y por lo cual nos ha elegido, ¿no? Y en estos momentos, el conflicto que empezó esta mañana cortando las vías está tratando de resolverse, no en el ámbito de un negociador policial con el que está protestando en las vías, sino que está tratándose de resolver en una mesa en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y acá entra la interagencialidad para resolver conflictos que muchas veces, como todos sabemos, o casi en su mayoría, son de índole social, de necesidades, etc. Con los jueces también y los fiscales tratamos de hacer toda una tarea y un trabajo y una docencia en el buen sentido de que el momento, la era, la visión sobre la problemática hoy es otra. Hubo que hacer también una reversión respecto de eso. Sabiendo que estaba este conflicto hoy, previo a eso, fuimos a ver ayer al juez federal de Quilmes que iba a intervenir en este conflicto. Digo, por supuesto, la tarea y el trabajo por ahí se triplica en ese sentido, pero es lo que nosotros tenemos como visión de trabajo y lo que nos ha pedido el presidente para hacerlo. Me parece muy interesante, Eduardo, lo que contás. Y también te quiero llevar a otro terreno. Nosotros, este gobierno está integrado por una coalición de sectores. En estas horas, te voy a hacer una pregunta un poquito más picante. En estas horas vi un reportaje muy importante en un gran diario argentino, entre comillas, al ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿A vos te parece que ayuda o este tipo de debates a encontrar un denominador común o se genera una situación de confrontación innecesaria?
Yo creo que sí ayuda y ayudaría si el ámbito de debate fuera el ámbito adecuado. O sea, claro. Yo con todos los ministros de las provincias, no solo con el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, debatimos y también consensuamos en manera de lo posible políticas de seguridad en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior. Nosotros tenemos un ámbito para discutir políticas. Yo cuando termine acá de hablar con ustedes, tengo que atender al Secretario de Seguridad de Santa Cruz, y para mí es igual el Secretario de Seguridad de Santa Cruz, el de Jujuy, que es de la oposición, y Sergio, que está en una provincia que nosotros gobernamos, ¿no? Y hay un ámbito. Lo que yo no puedo hacer es tener disparidad de esa discusión respecto del ámbito mediatizado. Primero porque ahí pierdo. Además de perder tiempo, pierdo poder generar un espacio genuino en donde yo debatir políticas de seguridad y unos poner la visión que tienen, que es legítima, y otros poner otra y ir hacia adelante en alguna medida o en alguna acción en conjunto, ¿no es cierto? Segundo, porque no es el ámbito, o sea, no es el ámbito de discusión. No, entendido. Me parece muy interesante lo que decís, todas tus opiniones. Te agradecemos mucho este encuentro. Seguro es el primero, pero no será el último. Y espero que tengan muchos éxitos, porque la verdad, todos los argentinos necesitamos que la política de seguridad sea exitosa para poder construir una democracia participativa y en paz. Bueno, yo les deseo mucha suerte con el nuevo programa y también me pongo a disposición para cuando ustedes lo crean necesario. Seguramente te vamos a volver a convocar, porque hay un montón de cuestiones con la comunicación, cuestiones con las políticas que implementan. Me quedé con ganas de, pero bueno, para hacer el primer toque en la mitad de la cancha, me parece que estuvo sobradamente bien y te damos realmente las gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué te pareció? Me parece interesante, la verdad, como decía, uno se queda con ganas. Faltan cosas para irse metiendo adentro en las particularidades, pero lo veo con ganas. Un laburito tiene. Un laburito duro. Un laburito duro. No le envidio el lugar. No, incluso, bueno, ahora analizaremos con Basteiro, pero ya adelanto quién va a ser el invitado. Pero este tema de la fuerza de seguridad y su compromiso con lo que fue la desestabilización del gobierno de Evo en Bolivia, tuvo que ver con armas, municiones, que no solo Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. Yo me quedé con las ganas de preguntarle algo que hablo siempre con Patricia, con mi mujer, y que realmente, no sé a vos qué te genera, pero a mí ya el tema de los medios de comunicación mostrando permanentemente asesinatos, robos, digamos, como que un noticiero de una hora y media, dos horas, le dedican el 50% a mostrar permanentemente la violencia, los crímenes, los robos, los secuestros. ¿Pero será que vende eso, che? Porque la verdad es que los medios están muy comercializados. Pero sería interesante hacerle esa pregunta, ¿cómo se siente él? Claro. ¿Cómo se siente él en relación a esto? A mí realmente ya llega un momento que me supera. Diría mi viejo padre, cargarle las tintas a la cosa permanentemente cuando hay... Yo no digo que no, por algo lo trajimos al primer programa, a Villalba, pero hay tanto tema para discutir que las noticias tienen que pasar por el eje de la violencia, la muerte, el secuestro, la tortura, ¿no? Me parece... Sí, y lo truculento, ¿no? Lo turbulento, la parte más morbo, digamos, que se entra. Sí, sí, no hay vuelta que dar. Porque problema de seguridad hay, pero no se reduce a un caso, sino que lo que hay que pensar es cómo lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, nos vamos al segundo invitado en un tema, como dijo Eduardo, realmente pesado, que es toda la denuncia que se recibió sobre el envío de armas, municiones y demás yerbas
al querido país hermano de Bolivia. Bueno, como habíamos anunciado, nos está acompañando en este primer programa de políticas de Estado Ariel Basteiro, embajador argentino en la República Plurinacional de Bolivia. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento y feliz de hablar con ustedes. Y aparte, ser el que estrene el programa, digamos, doble honor, digamos, así que muy bien. Usted debe estar muy contento, Basteiro. Ayer ganó Vélez y usted está armando un quilombo, pero fenomenal, ¿eh? O sea que debe tener, digamos, todo up, no todo para arriba. Sí, es verdad que lo de Vélez me pone muy, muy feliz. Y lo otro es un poco la tarea encomendada, no la de hacer quilombo, sino la de transparentar todo lo que se pueda la administración que se dio en la embajada y en política exterior también, ¿no? Por parte del gobierno de Macri y con el apoyo obviamente del presidente, del canciller que en este caso están dando todo el acompañamiento al gobierno boliviano para que se profundicen las investigaciones y esto también termine en instancia judicial, no tan solo en Argentina, sino también en Bolivia. Ariel, ¿y qué sensación, esto es una pregunta casi psicoanalítica, qué sentiste cuando encontraste semejante noticia que desde acá se habían mandado armas, municiones, etcétera, 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 para financiar un golpe? Y es raro, porque si me decís sorpresa primero, después algún temor de ¿hago conocer esto? ¿Sirve? ¿Puede resultar más un conflicto que una verdad? Bolivia, el gobierno boliviano se enganchará, digamos, yo los conozco, tengo buena relación con todos ellos, creo conocer cuál es la idea y el proyecto que llevan adelante, pero también no conozco motivos quizás muy, muy íntimos que hacía que no quisieran salir a denunciar esto, con lo cual ya no era, esto era una decisión de dos, no de uno, era lo que había encontrado la embajada, más allá que el Estado boliviano, el canciller, nos comenta que buscáramos esa información para ver si existía algún dato de alguna información que ellos tenían. Y una vez que encontrara la información, bueno, si iba a haber condiciones para poder avanzar, porque el dato era muy fuerte. ¿Qué encontraron concretamente? ¿Qué es lo que encontraron? Porque hay mucha discusión en algunos medios, otros ocultan prácticamente todo lo que pueden en el tema, pero ¿qué es lo que se encontró en Bolivia? En Bolivia, digamos, el día, hoy estábamos rechequeando notas, fechas, a partir del día 9 de noviembre, cuando ya acá la policía se había acuartelado y el golpe a Evo había comenzado a gestionarse, a funcionar, la embajada el día 9, por una nota del agregado de gendarmería que envía a seguridad, solicitan gendarmes para garantizar la seguridad de la embajada. A los dos días se autoriza ese envío, que viene el grupo de Alacrán, un grupo elite de la gendarmería, con sus pertrechos, sus armamentos, materiales que eran para el uso del resguardo de la embajada. Todo eso entró y salió de Argentina legalmente, o sea, entró a Bolivia y salió de Argentina legalmente, pero en apariencias, con esos envíos documentados, llegaron dos grandes cajones, con algunas otras cajas más chicas, donde en un principio, esto es la reconstrucción de los hechos a partir de tener la información y de que se vaya conociendo todo lo que se vaya conociendo, y lo que se fue conociendo. Y en esas cajas aparentemente venían 70.000
no digo aparente, no, venían 70.000 municiones, 600 gases, granadas de gases lacrimógenos y 100 sprays de gas pimienta, que había salido de Argentina, que había salido de Argentina de manera ilegal, sin ningún tipo de autorización, en una componenda entre el ANMAT, el organismo que controla el armamento en Argentina, y la Gendarmería. Y obviamente... Por lo que decís, Ariel, es municiones y armamento básicamente para disuadir o reprimir movilizaciones de carácter social. No son armas y municiones de tipo ofensivo. Con lo cual, no son letales. No son letales, no son armamento letal. Es sí antimotín o disuasivo o armas químicas también, armas según la carta que escribió el general Tercero Lara, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana en noviembre del 2019. Así que sí, no es arma letal, aunque para intranquilizar, supongo yo, con este dato, más a Macri y a Bullrich que a nadie más, que a ninguno más. Ayer estuve con el ministro de Justicia, un boliviano, y hay autopsias, no se sabe todavía la procedencia de los balines de gomas, que son los que causaron la muerte de 3 de los 35 víctimas, de las 35 víctimas que se dieron en esos días, fundamentalmente en lo que se conoció la masacre de Sencata. Por lo que me explicaba el propio ministro, esos balines tirados a menos de 5 metros de distancia podrían ser letales. No, yo te preguntaba porque está claro que se tomaron algunas medidas de dar pertrechos para si había resistencia al golpismo que había destituido a Evo Morales. Y te hago una pregunta más de tipo político. ¿Esto se puede analizar alejado del viaje de Ivanka Trump y la entrevista que tuvo con Evo Morales 4 o 5 días antes, creo que fue el 4 y 5 de noviembre del año 2019? ¿O hay algún vínculo? Porque acá está corriendo información de que aviones Hércules circularon inmediatamente después entre San Salvador de Jujuy y Santa Cruz de la Sierra llevando este tipo de material, ¿no? No, a ver, lo de Ivana Trump se dio, la visita de Ivana Trump se dio en septiembre. Y no en noviembre, o sea, dos meses antes. No reconozco, no conocía que se hubiese reunido con Evo, pero sí con Morales. Ah, con Morales, cuando hablabas de Morales, con el Morales malo. Ah, bueno. Está documentado. Y lo que ahí hay que tomar en cuenta de esa visita es que en esos días o al otro día o durante ese momento se estaban provocando los incendios de la Chiquitanía, un hecho que había generado un desgaste muy fuerte en el gobierno de Evo. Muchos acusan que eso fue algo armado, algo preparado para generar condiciones de descontento social y de intentar culpar al gobierno de la mala administración de lo que fue el incendio. Y también se cuenta que entraron de Jujuy 10 camiones o 10 micros que teóricamente con soldados, con ejército argentino, que en verdad eran las brigadas. Es todo un tema, ¿no? Porque evidentemente es claro que hubo entrada de un determinado tipo de armamento. Que no se justifica en 60, 70 mil municiones para ninguna actividad defensiva de la embajada o de los bienes argentinos. Sería bueno, lástima que se congeló la imagen. ¿Sabes qué? Se cortó, se,
Se cortó en algún momento, Ariel, la comunicación. Sí. No, realmente la cantidad de municiones, el tipo de armamento, excede cualquier tipo de actitud defensiva y de protección de bienes argentinos allá, ¿no? No, pero mirá, en el mismo momento, en Chile se estaban sucediendo también conflictos sociales, también mandaron gendarmes, también mandaron municiones de este tipo, y entre las 70.000 que se mandaron a Bolivia, a Chile se mandaron 2.000, creo. Así que mirá la diferencia. Bueno, no, nos quedamos expectantes de cómo evoluciona todo el proceso en Bolivia, toda la investigación y también, por supuesto, de las denuncias judiciales que se han realizado en la Argentina, porque creo que si ha habido, en todo caso, contrabando por parte de sectores de la política argentina, tienen que ser juzgados y, por supuesto, esperemos que esto no quede impune. Muchas gracias, Basteiro, muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Me cuesta tratarte entre embajador y amigo en este rol, pero seguimos comunicados y sabemos que en los próximos días nos vas a visitar en la Argentina, tendremos oportunidad de conversar más en detalle. Así será, dale, un abrazo a los dos y embajador y amigo, las dos cosas, ¿no? Así es. Gracias, Ariel. Adiós, hasta luego. Nos vamos, sí, es todo un tema, ¿no? Porque da para un programa entero hablar de la judicialización, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que es raro, lo que es un tema que hay que realmente darle mucha vuelta, es por qué el gobierno tiene que acudir a métodos no legales para resolver cuestiones que tranquilamente las podrían hacer con transparencia, y como corresponde. ¿Será porque no iban a hacer cosas? No iban a hacer cosas muy santas. Me parece, ¿no? Muy santas, ¿no? Me parece. Parece que sí. Pero aparte, a ver, realmente lo de Macri Bullrich deja mucho que desear, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Eso sí. Ya creo que es una verdad de perogrullo, ¿no? Nos vamos a la última invitada. Vamos a cambiar el ángulo de la seguridad y el contrabando de municiones para ir a una señora, una actriz, cantante, no sé cómo definirla realmente, todoterreno, Susana Rinaldi. Le damos la entrada en el primer programa de Políticas de Estado. Bueno, dijimos que para cerrar el primer programa de Políticas de Estado íbamos a cambiar un poco el ángulo, porque entre Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, y Eduardo Villalba, viceministro de Seguridad, venía como con mucho peso el programa. Entonces ahora vamos a tener a una señora en más de un sentido, realmente una amiga, una querida amiga, con quien hemos estado infinidad de veces en los secretos del poder, y hoy debuta con nosotros en Políticas de Estado, Susana Rinaldi. Un placer gigante, como siempre, tenerte con nosotros, con Eduardo y con la gente, ¿sí? Estoy muy agradecida por esta gentileza que han tenido ustedes para conmigo. Espero que podamos hablar de cosas que nos interesan a ambas partes. Y al mismo tiempo, sí que nos retrotrae, a veces, nos lleva de golpe a un tiempo que por lo menos yo lo he vivido como algo pasado y que no sabemos si volverá. ¿Cómo que atravesó la pandemia, Susana? Ya, en principio, creo que para darme coraje, como dicen los franceses, ¿no? Courage, creo que es un tono bien importante como para que uno no tire para abajo. En un momento, y dada también la edad que tengo, pensé que era una cosa que había empezado, pero que no se sabía cuándo terminaba,
cosa que no me he equivocado muchísimo, y al mismo tiempo, ¿qué va a ser de nosotros? Y cuando digo nosotros, hablo nosotros los artistas, esa gente que de pronto tenemos la posibilidad de darnos a conocer y por lo tanto tenemos un pueblo, o dos, o tres, no me estoy mandando la parte, sino exactamente lo que pasó en mi vida, que uno está disponiendo de cosas que pueden pasar, que pueden ocurrir, y que la gente que pertenece a ese puesto, a ese lugar privilegiado, como fue de otros, aparte de mi casa, lo que fue y lo que sigue siendo, pero lo que fue París para una, el tiempo transcurrido, y de pronto también, bueno, no puedo dejar Italia de lado, no puedo dejar de lado a esos lugares donde los vaivenes son muy grandes y que uno, como extranjera en ese momento, tuvo que aprender a compartir. Fue algo que me dio, y vos lo sabés mejor que nadie, que me dio muchísima fuerza, como primero para vivir bastante lejana de mis hijos, después de mis nietos, a mí, y por otro lado, el agradecimiento profundo que yo tengo hasta el día de hoy a todos aquellos que intervinieron en esos tempos, en esos momentos, en esas galas, en esas fórmulas de vida que compartí con gente que ya no está entre nosotros, pero que me ayudó a vivir de una manera bien especial, no arrepentirme de mucha cosa que otra gente se hubiera arrepentido. Y por otro lado, que hoy puedo conversarlo, si bien el caso, quizá por ustedes un poquito, y fundamentalmente guardados en mi memoria para con mis nietos. Ahora, Susana, pensando en lo que estás diciendo, para un artista una pandemia y cierto aislamiento que eso obligatoriamente nos produce, mira la comparación que te voy a hacer. Me parece muy parecido a lo que nos pasa a los políticos. Terminamos coartando el flujo necesario entre lo que ocurre en la sociedad, la interpretación y la vuelta que uno tiene que darle. ¿Vos sentís que en este año y medio hubo que aprender cosas nuevas como las que tuviste que aprender cuando estuviste en París o en Italia? La novedad pudo haber sido para mí el regalo que mi familia toda hizo para conmigo. Un cuidado de fórmula de encuentro, un cuidado en el criterio en cuanto a tu vida, en cuanto a tu calidad de vida y hasta que el momento que Dios lo permite. Hubo momentos de angustia. Recuerdo que durante muchos meses me la pasé llorando sobre las cosas que posiblemente no iba a poder yo recuperar desde ningún punto de vista, y no me daba cuenta que me estaba equivocando, porque mi persona además modificó muchísimo su modelo de vida, su forma de ser. Y creo que eso yo por lo menos lo tuve que tomar en cuenta, primero darme cuenta y después tomarlo para sí, para decir cuidado, porque esto ya te lleva hacia otro ángulo de tu vida que está esperando que te des cuenta que hay unas a veces dificultades, de encuentros en otras posibilidades, también de novedades, de fórmulas, de experiencia que no creíste poder nunca tener, y sobre todo, no dejar en ningún momento, esto lo digo por la memoria de mi madre, que era una
una manera que teníamos y que habíamos encontrado las dos, de poder, hablando de lo que yo seguía de mis carreras diferentes que he seguido, de pronto ella estaba ahí a pie juntilla para decirme, creo que te equivocás, con una gran solvencia. Y por otro lado, creo que sería bueno que pensaras esto de esta manera. Eso, que parece que únicamente la madre se puede atrever en un momento de tu vida a decírtelo, es cosas que me vinieron de la mano de mi nieto mayor, por ejemplo, de mis hijos, ni hablar. Todo eso me obliga a transitar de otra manera. Esos son los puntos de vista a los cuales yo me remito cada vez que hablo de determinada cosa. Y no está mal, porque es un ejercicio que uno toma. Y ese ejercicio, no dejarlo, al contrario, llevarlo adelante consigo una misma. Es muy interesante, es más que interesante. Ahora, la verdad que nuestras generaciones han pasado distintas pruebas difíciles en la vida y siempre, por lo menos en mi caso y seguramente en el tuyo y en el de muchos de los que nos están viendo, siempre le hemos puesto optimismo para adelante, ¿no? Le hemos dado para adelante, hemos aceptado los desafíos. Quizás nunca nos imaginamos lo que nos iba a producir la pandemia, pero... No, pero, claro que no, digamos, claro que no. Sí, pero qué bueno que me digas lo que me acabas de decir, porque dijiste lo que nos pasó a nosotros, nuestra generación. Nuestra generación, nos guste o no nos guste, yo creo que somos de los últimos que van quedando, nuestra generación. Entonces eso podría ocurrir que uno se escape de esa realidad por temor o cosas por el estilo, pero no. No nos pasa eso. Seguimos trabajando. Así es. ¿No? Y eso, ese trabajar nos da no solamente una vida que no esperábamos, es decir, no esperábamos que fuera como se suponía, ¿no? Una vida sedentaria, si querés, no plagada de posibilidades que una misma pensaba tomar. Y hoy te encontrás con que simplemente enseñándole a tus nietos cosas que no habían ni medianamente pensado como próximas, a uno le hace muy bien. En esta reinvención, en esta resiliencia, ¿tenés pensado en los próximos días, en los próximos meses, hacer algo en público con la gente que te quiere, que te sigue? Mirá, me costó bastante esto que por lo visto va a caer como una novedad para vos, que es arrimarme al picadero y para charlar con el dueño de casa y sin pedir nada y sin abrir, bueno, yo nunca he pedido nada, pero digo, de todas maneras, hablando de otras cosas. De pronto, el presidente de esa casa, el dueño de esa casa, me mira y me dice, pero yo no te voy a desaprovechar en este momento. ¿Te animás a hacer lo que se te dé la gana en el momento que quieras a partir de hoy? Entonces yo me quedé y dije, bueno, no sé, hablaríamos, me dijo, ya hablamos. Entonces yo me quedé así, digo, pero dime, ¿vas a creer que yo vine acá a pedirte? Entonces yo ni sé si me puedo quedar en pie y decir. Y me dice, no, yo estoy seguro. Que toda la boche que tenés, lo que querés es sacarla afuera. Bueno, ese tipo de burlas que nos hacemos a veces juntos, ¿no? Y nada, quedó así agarrado a uno, y hoy día yo voy a cumplir el tercer día que me presento frente a la gente. ¿Cuándo es? El sábado.
Y entonces, el sábado, y de pronto me dejaron absorta, ¿no? Sin saber qué, dije, esto, o Dios o mi madre me lo ha mandado. Porque bueno, Susana, que yo no fui. Nos están, esto de que el tiempo es tirano, nos están sacando, nos están cortando. Realmente, bueno, te volvemos a dar con Eduardo las gracias por haber estado. Muy lindo, muchas gracias. Como siempre, que estuvieras contando experiencias de vida. Y bueno, te vamos, no va a quedar más remedio que irte a ver al picadero. E invitarte a los próximos programas. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Me han retrotraído un tiempo que del cual me gusta hablar. Gracias. Gracias a vos. Bueno, cerramos. ¿Misión cumplida o más o menos? No, no, misión cumplida. Yo creo que, evidentemente, cuando todos estos meses. La gente tenía como muchas ganas de hablar, como muchas ganas de encontrarse. ¿Viste? Me hizo acordar, Susana, porque nosotros vivimos emprendiendo desafíos, ¿no? A mi edad, encontrarme con vos para hacer un programa de televisión, son buenos desafíos. Pero, y aparte, es empezar a hacer algo distinto. Cuando yo le decía a Susana lo de la resiliencia, yo nunca había hecho charlas por internet. Claro. Hice 198 el año pasado. Claro. Yo no tengo esa suerte, yo no agarro nunca el Zoom, ¿no? Claro. Allá la abogada nos dice que nos quedan 2 minutos. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a 2 amigos españoles, un gallego y un alicantino, Tony y Antonio, y agradecerle, bueno. Agradecerle a toda la gente que se va a ir metiendo de a poco en políticas de Estado, agradeciéndole a David, que es el que va a armar toda la ferretería. Mandarle saludos a tu mujer, porque realmente... ¿Te parece? Sí, bueno. Tu mujer por y Dios. Y mis hijos, porque si no también... Si no hay castigo, ¿no? Bueno, sí. Para Patricia también. Y a usted, por dejarnos entrar en su casa, ¿sí? Esperemos que esto sea realmente duradero, que a usted le sirva y que todos aquellos que invitemos y que tengamos, gracias a las autoridades de Somos, nos hacen señas que nos queda 1 minuto, te dejo el cierre. No, simplemente también compartir tus palabras, realmente muy contentos de iniciar este ciclo, que esperemos que sea un ciclo que se prolongue en el tiempo, y que nos ayude a pensar, que encontremos alguna forma de ida y vuelta, no solo con quienes entrevistamos en políticas de Estado, sino también con quienes nos están viendo en este momento. Yo creo mucho en el hacer en conjunto. No creo en pensadores mágicos ni en soluciones mágicas. Trabajemos juntos, pensemos juntos, hagamos juntos, vamos a construir políticas de Estado, vamos a construir un país mejor. Y mande mensajes, pida temas y pida invitados. Nosotros, aunque vayamos grabados, los mensajes al otro programa se los vamos a leer. Chao. Que la pase muy bien, que tenga muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.